a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Pasamos de las normas concretas de buena conducta, lógicamente, a una vida santa, pues, a una vida llena del amor del Señor. Que Cristo viva en mí, como dice Pablo, y no yo. Ese es el camino que vamos a aprender hasta el último día que el Señor nos venga a buscar. Vamos a estar tratando de hacerlo. Pero esta palabra, su alimento, es la que me ayuda. Aquí busquemos la ayuda, hermano querido, no en el tarot, no en la divina, no en el vidente. Hoy no, yo tiro las hojitas de té, no sé, tanta cosa. Hoy no, si llegó el último y te cuenta todo, ¿tienes algún problema? Anda, que el aroma, pone un aroma. Este aroma es para que haya paz, este aroma para que se vayan los espíritus. Hermano querido, esta es la palabra que me da luz, me fortalece, me guía, me corrige, me previene, me llena de amor, me llena de luz. Creámosle, creámosle esta palabra. Y nos hemos dado cuenta con esas normas concretas. Y ahora, ¿no es cierto?, viene la invitación a una vida santa. Y veamos qué nos dice en 13, 13 y 14. Portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. Revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten sus desordenados apetitos. Palabra de Dios. No fomenten sus desordenados apetitos, eso que tenemos adentro. ¡Ah! Que la lujuria, que la gula, que el egoísmo, que la vanidad, que el orgullo, que la soberbia. Todo eso está ahí tratando de salir. Satanás quiere que salga y te sientas bien. ¡Ay! Mira lo que yo hago. Portémonos con dignidad, como quien vive en pleno día. ¿Por qué dice eso en pleno día? Porque de día se ve todo. En el día tú ves cómo se comporta el otro, qué es lo que hace. Bueno, y de noche no vemos nada. Antiguamente solo se asaltaba de noche, ahora da lo mismo. Pero en la noche, en la oscuridad, ¿por qué nadie me ve? Cuando yo voy a hacer algo a escondida, yo siempre decía a mi alumno, ya a mis hijos, y a todo, a ti, yo también me lo digo a mí mismo. Cuando yo tengo que hacer algo escondido, cuando yo tengo que hacer algo que no me vean, es porque no es bueno. ¿Por qué tengo que hacer lo que alguien, cuando aprovechar de hacer esto? Hoy no me están viendo, entonces lo hago. Hoy no viene nadie, lo hago. No, hermano querido, que venga, que haya persona, no haya persona, yo tengo que estar con dignidad, haciendo lo bueno, lo positivo, lo que realza en la vida, lo que te hace feliz, lo que no te quita la paz, que no te quita tu felicidad. Piensa. Cuando actúas a escondida, cuando alguien viene, oye, oye, no se lo cuentes a nadie, ya eso no es bueno. Así que pensemos, ¿cómo es mi vida cuando ando todo oscuro así, acochado, o cuando a plena luz del día? Acostumbrémonos, amor, de los amores, ese amor maravilloso que Jesús en pleno día te pide, actúa bien. No importa quién esté, siempre el Señor te está mirando. No importa que te mire o no te mire la persona humana. Ten siempre, nos decían desde chicos nosotros en el colegio, el Señor siempre está contigo, siempre te está mirando. Así que tratemos de no hacer el daño para que Él no sufra. ¿Ya? Así que lo importante es eso. A plena luz del día, que nuestras obras, hermanos queridos, nuestras acciones y nuestros dichos sean todo a la luz del día, porque están en el buen camino. Señor, oh Señor, yo quiero.
Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del espíritu. Yo quiero nacer de nuevo. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. En la palma de mi Dios está escrito mi nombre. Y en las mías está el nombre de Yahvé. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que Él me bendiga. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que Él halló conmigo. Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga.